Buenos días, Cindy Morning, ¿eh? Ahí va, míralo, mira qué guapa. Un poco gochibiri, ¿eh? Un poco gochibiri, por eso estamos aquí, ¿eh? Bueno, estamos en Estella, vamos a empezar la segunda etapa, pero antes de arrancar, hemos venido aquí a la gasolinera y vamos a dar un manguerazo para que... para salir con la bici limpita, la engrasamos y que salga limpia y reluciente nuestra VH Lynx preciosa y hermosa, ¿eh? Así que vamos a darle el manguerazillo y arrancar, que son las 10 menos cuarto y hoy tocan 100 kilómetros. Están mojadas. ¿Mojadas? Están muy mojadas. ¿Mucho? Sí. Y no nos acordamos ayer de ponerlas por algún lado para secar. Están súper mojadas. ¡Qué asco! Da mucho asco. Oye, ¿tú sabes bien que huele esto? ¡Ay! Mira. ¡Ah! Mira, estoy sintiendo cómo está entrando ahí. ¡Qué rico, papi! Madre mía, pesa un montón el chaval. Jolín, pues ayer tuviste luego muchas horas sin lluvia, podían haberte secado, ¿eh? Ya, pero no, qué va, joder, con lo que nos llovió al principio, amor. Esto no seca en hasta la etapa 7, esto no seca. No, pues hoy hay que ponerlos al sol. Madre mía, hoy vamos a ponerlos al lado de la almohadina, para dormir ambientados. De la tuya. Vale. ¡Ay, qué ambientaditos vamos a dormir hoy! Calentitos. ¡Ay, qué calentitos! ¡Ay, qué rico! Madre mía, chaval. Menos mal que hoy parece que tenemos buen día, ¿eh? Sí. Ahora empieza a llover. ¿Cómo vas? Voy... ¡qué jodido! Bueno, pues ahora sí, ya estamos preparados. Vamos a por la segunda etapa. Jolín, hoy el tiempo es totalmente distinto, ¿eh? Hace sol y bueno, habrá como 18 grados. Bueno, de la que veníamos había 13. Pero bueno, que pega el solín y donde pega el solín se está muy bien. Así que venga. Estaremos, si no nos superamos, nos quedaremos a las puertas de superar los 100 kilómetros en el día de hoy. Vamos hasta Santo Domingo de la Calzada. De la Calzada era. De la calzada. Hola, vamos. Con el sonido de fondo de Carlina gritando. Vamos para allá. No sé dónde tengo que tirar, ¿eh? Bueno, yo arranco para hacer el vídeo nada más. Luego si no tengo que dar la vuelta. Arranco. Venga, chao. Chao. Ah, que choca con los bolsos. ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Venga, chao! ¡Chao! En esta segunda etapa salimos de Estella, pasamos por Los Arcos, veremos a Paula en Viana, cruzaremos Logroño, pasaremos por Navarrete para acabar en Santo Domingo de la Calzada.
estamos, ¿eh? Ya estamos en ruta, ya hemos salido de Estella por un recorrido, por un camino, por una pista muy similar a esta, muy rodadora, por ahora la verdad que sí, y pegando también el solazo, ¿eh? En el día de hoy vamos a tener dos factores que controlar muy pero que muy de cerca. El primero de ellos va a ser todo el tema de la regulación térmica, es decir, hoy cuando sale el sol la temperatura puede subir a 23, 24 grados fácil, fácil, ¿vale? Buen camino. Buen camino. Pero claro, si te pilla zonas de sombra, que se nuble, etcétera, el viento es frío de cojones y la temperatura puede bajar fácilmente a 13, 15 grados. Por ello, hoy va a ser uno de esos míticos días de abrir el maillot, cerrar el maillot como 150 veces. E incluso merece la pena, en días como hoy, si hay una bajada larga, parar, pillar cortavientos, etcétera, porque cuidado. Buenos días. Bueno, ¿sabes si por aquí se llega hasta Monjardín? Hostia, pues no tengo ni idea, tío, porque por aquí se cambió Santiago. Sí. Yo no sé si pilla por el camino. Vale. Ni no tengo ni idea, tío. Tira. Yo voy a piñón. Vale. A piñón fijo. Venga, chao. Porque sobre todo, si en esta segunda etapa, si pillas un resfriado, un poco de gripe o lo que sea, tío, la podemos liar parda, ¿eh? Porque el resto de etapas iríamos muy condicionados, con lo cual hay que cuidarse bien. Y el segundo punto también, bastante a valorar, es todo el tema de la comida. Ayer comí poquísimo. Entre el frío, el agua, los guantes, la membrana, comí muy, muy, pero que muy poco para 6 horas que estuvimos y casi 3.000 calorías quemadas, ¿vale? Luego, no hice almuerzo, solamente cuando terminé la etapa tomé recovery y un sándwich de jamón, y cené la lasaña del Mercadona y el muffin del Mercadona, que eso sí estuvo bien. Pero vamos, que hay que controlar mucho la comida, ¿eh? Ahora sí, a partir de esta etapa, date cuenta que si vamos en negativo etapa a etapa, la vamos a liar, ¿eh? Acordaros, la séptima es una auténtica burrada, una bestialidad. Van a ser 15 horas, va a ser muy dura. Hay que llegar con fuerzas. Bueno, pues Javi ya arrancó, son las 10:30, ya coloqué todo atrás. Así que ahora nos vamos rumbo a Viana, creo que era. Déjame mirarlo, porque yo creo que era. Uy, que se paga con el micro arriba. Nos vamos rumbo a... Creo que no te entiendo. Uy, no me entiende el reloj. Nos vamos rumbo a Viana, al kilómetro 40 más o menos. Así que vamos para allá y a ver dónde lo esperamos. Nos vemos ahora. ¡Chao! En el pelotón, con el rebaño. Ahí vamos. Vaya, hoy el perro, el chaval, los rodeó para meterlos por ahí por el camino. Era grande, tío. Mirad aquí, en esta recta, en esta pista, si se aprecia en la GoPro. No sé si podéis ver todo, peregrinos. Todo por ahí. Todo a lo largo. Que fuera coñas, a ver, es normal que en septiembre y hay mucho, seguramente en julio y agosto habría más. Pero me sorprende bastante que ya incluso, no sé, tan lejos de Galicia haya tantos. Es decir, cuando entramos en Galicia va a ser la de mi madre. Porque claro, hay mucha gente que, pues yo qué sé, empieza el camino desde Astorga o desde, yo qué sé, desde más cerca, ¿sabes? Y joder, tío, muy bien. Una cosita así del primer punto donde vamos a ver a Paula, ¿vale? Que es un pueblo que se llama Viana, ¿vale? Esa será la primera parada, primer avituallamiento
¿vale? Y donde vamos a ver a Paulina. Justo me acaba de llamar ahora que ya está allí, así que nada. Yo creo que media horita o una cosa así, pues nada, que ya estaremos por ahí. Y ahora agárrate que parece que va acaba bajadita. Madre mía, ¿qué pasa? Hombre, ¿qué? ¿Qué te pasa, tío? A ver. ¿Qué? ¿Qué tal? Bien, ¿tú? Qué guay este lugar, ¿no? ¿Cómo va? Sí, ¿viste qué bonito? Mira, guapo, tío. Sí. Qué guapo, sí, señor. Pues entraba aquí, iba por la general y tiraba de largo. Ah. No entraba para acá, no sé por qué. Entonces vengo siguiendo un poquitín las señales. Sí, porque ahora tienes que tirar para allá abajo, yo creo. Sí, para abajo, sí. Está muy bien, ¿tú qué tal? Bien. Guay. Hasta ahora la ruta está siendo bastante rápida, ¿eh? ¿Sí? Sí, muy de rodar. Muy guay. Sí, voy a casi 17 de media, con 40. Eso sí, llevo 800 positivos ya, en 40 kilómetros. ¿Van a salir más al final? Ya, tío, quedan 50 todavía. Y a partir de aquí era la subida gorda. Sí, era una las dos gorda. Subidas. Pues todo apunta que bueno, acabamos con 1600 o así, ¿eh? A ver. Bueno, nada, ¿cómo está? Lo que sea. A ver, espera. Oye, te vas a tomar una Coca-Cola aquí, ¿eh? Sí, ¿quieres? No sé. ¿No está fulgo todo esto? Porque no te metiste, ¿no? No, está ahí abajo y a la derecha, ahí. Y a la izquierda. Sí. Hay un parking. ¿Vamos hasta allí? ¿Y si la curva? Sí. Vale. Venga, porque te traje cosas, si no, ¿eh? ¿Ah, trajiste? Sí. Ah, vale, no, entonces nada, vale. Ah, no, no está funcionando. Bueno, pues salimos de Viana, seguimos ruta cuando en este momento entramos en la comunidad de La Rioja. A ver, puentecito. No vaya a ser que Javierín. ¡Ay, va! Se nos vaya el río. Vale, venga, pues de maravilla. Nos toca ahora cruzar Logroño. La movida es que estoy haciendo el Camino de Santiago. El día de hoy es 19 de septiembre. Coinciden con las fiestas de San Mateo. Oh, qué susto, pensé que venía la moto por aquí, chaval. Desde mí, qué susto acaba de dar. Coincide con las fiestas de San Mateo de Logroño. Siempre mola cuando pasamos por ciudades meterse por el centro, por la parte antigua, etc. Camino. Pero en esta ocasión va a haber un barullo de la Virgen, entonces vamos a mirar a ver el track por donde nos va metiendo y a ver si podemos librar lo que es. Pues me imagino que haya muchísima gente y que haya mogollón de barullo. Entonces a ver cómo lo podemos hacer para poder cruzar Logroño. Paula con la furgo. Siempre quedo con Paula en pueblos tipo Viana, que mola mucho, son pueblos preciosos, pero son pueblos más pequeñitos, ¿vale? Sin embargo, pues en ciudades un poquito más grandes, también no. Ciudades un poquito más grandes, tipo Logroño, Pamplona, que ya pasamos ayer, etcétera, con la furgo, sí que intentamos que no entre, porque con bueno, una pedazo de furgo que es un jaleo. Paso yo en bici, lo cruzo todo en bici y me encuentro con Paula pues en pueblitos más pequeñinos. ¡Logroño! ¡Vamos allá! ¡Ahí va! ¡Madre mía! Poquito a poquito. Pero estamos haciendo camino, ¿eh? Después de cruzar Logroño, me voy a poner estamos pasando ahora, Por aquí viene el Camino de Santiago. Mira qué guapo. Sí, señor, súper bonito. Y con el día que tenemos hoy, espectacular. Pero espectacular, espectacular.
Mira qué curioso, ¿eh? Estoy ahora en un tramo que es el kilómetro del arte. Y vas por aquí, por el camino, y durante este kilómetro hay cuadros, hay fotos. Mira, yo vine aquí. Mira, vamos a ver. A ver qué es. Mira. Y está súper bonito, tío. Está súper guapo. Y muy curioso, tío. Y otra cosa también bastante curiosa es que durante toda la mañana he adelantado, he pasado, he encontrado a muchísimos peregrinos caminando, ¿vale? Sin embargo, ahora ya por la tarde, madre mía, esto es un desierto. No hay nadie, tío, no me encuentro a nadie. Entonces, a ver, yo nunca he hecho el Camino de Santiago caminando. Y no sé si es que caminando se camina solo hasta la hora de comer y por la tarde se descansa, o qué, tío, pero macho, nadie, o sea, se ha barrido esto. No hay nadie, vale, justo Lady Murphy, hay uno, al fondo hay uno. Bueno, uno, pero antes nadie, digo todo de verdad. La piedrina y voy a tirarla ahí para el montón ese que bien me costó subir esa cuesta. Y otra cosa te voy a decir, espera, que calo, calo, vengo para aquí. Y otra cosa te voy a decir, vamos a ver, bueno, yo creo que algún peregrino también lo dijo, que por ahí falte nubes, pero a mí el vino no me gusta, pero coger un piño de uves de estos, los de la sombra, para que estén frescos. Sentarme ahí, tranquilamente. Tienes un poco de agua para lavar. Y atizar un piño de estos. Esta uva está buena, ¿eh? Esta teníamos la en casa de mis padres antes. Digo, ¿eh? Porque tiene el mismo color. El vino no me gusta, pero uvas, puedo comerte. Esta además el mosto. ¡Y la sidra! Bueno, ya estoy en Navarrete, estoy aquí haciéndole el isotónico para cambiar el bote, porque ahora tengo que ir hasta el centro, aparcar aquí en un polideportivo a tomar por saco del centro. La pinchuneta es tan grande que no... prefiero venir para aquí directa y seguir caminando. Esto huele muy bien, la verdad, ¿eh? A ver. Voy a hacerle el isotónico, otro de agua y un pinchín de jamón y para arriba. Acabo de llamarle, estaba pasando Logroño. Así que en nada lo tendremos por aquí. Nada, voy a seguir aquí a ver si lo preparo todo y tiro para arriba. Ahora lo vemos. Me vio primero ella que tú. Ya, no me he enterado. Yo no sé. Es que estaba, no sé muy bien dónde ibas a estar. Ya, es que no sabía si eras por ahí, entonces me puse aquí. Es que me metí para arriba, porque, por si acaso. Ya. Porque el track venía por ahí en realidad. Por ahí, ¿no? Sí. Pues por ahí está la furgo. Ajá. Vale, guay. ¿Qué me trajiste? ¿Un pinchín? Sí, ¿qué tal vas? Bien. ¿Qué? Bien, sí. Nada, Logroño estuvo guay pasarlo, ¿eh? Había, bueno, también estuvo guay gracias a que lo pasamos hasta ahora. Porque pasé por donde estaban montando unos escenarios, seguramente que habría algún concierto o algo. Que si igual pasamos por de tarde, igual salía. Ya. Bueno, voy a quitar la camiseta de dentro, ¿eh? Vale. Ahora viene subidas, creo, ¿no? Creo que sí. Bueno, pues voy a quitármela porque tengo calor. ¿Qué pasa? ¿Qué estás comiendo? Joder. ¿Una barrita? Mira.
Jamón ibérico. Madre mía. ¿Patrías aquí atrás? Y el plano, la sombra, ¿eh? Cae aquí redondo. A la sombrina y fiesta. ¿Cómo se llama donde estamos? Navarrete. Sí, está en Navarrete hoy. Adiós. ¿Qué? Bueno. ¿Será para hoy? Se siente otra vez. Oh, bueno. Aquí cada uno hace el camino como quiere, ¿vale? 61 llevamos en bici. Sentado. ¿Eh? Sentado no lo veo, ¿eh? Ya. 61 en bici. 40 en furgoneta. Está bien, ¿no? Claro, claro. Y mañana salimos de Santo Domingo. Yo lo veo. Uy, lo veo tirarme aquí ahora mismo. Uy, qué calor frío, ¿eh? Solo de pensarlo, ¿eh? Uf. No voy mal, ¿eh? Pero... Joder. Estás aburrido, ¿eh? Faltéme 3 horas. 3 horas. Pondré música. ¿No te haces por mí? No, gracias. Ya las hago en pinchuneta y llevas bastante. Joder, ahí va regaladina. Sí, claro. Sí, claro que... Bueno. Joder, cuál bueno. Oh. Bueno. ¿Dónde está el furgo? Allí al fondo. Bueno. Carla, tu padre es muy pesado. No te voy a negar que me está costando arrancar, ¿eh? ¿Cuándo tienes que ir? Para ahí, creo. ¿Cómo para ahí? Si para ahí ya Logroño. Ya me estás haciendo 13 y 14, Paula. ¿Cómo que para ahí Logroño? Sí, para ahí Logroño. Que no, coño, si vengo de allí yo. ¿No vienes de ahí abajo? No, venía de ahí, de esa general. Pues ahí hay un cartel que pone para allí Logroño. Y hay un cartel que pone entrena. Fuera coño, grábalo. ¿Dónde? Ahí. No. Javier, entrena. ¿Dónde? Ahí, encima de las cestas. Déjate de hacer gilipollas y entrena. LR 137. ¿Estás seguro que es para ahí? No, para ahí no llegue. No, para allí. Ay, Paula, no lo sé. Llevo 1117 metros de desnivel positivo. Y supuestamente hoy era 1200. Voy a acabar con 1600. Hoy me la han metido doblada. ¿Con queso? Sí. Y con vaselina. A ver. Es que aquí el chaval que hizo este track hizo algo raro, ¿eh? Porque fue, volvió. ¿Porque iba para Logroño? No. Todo tira por aquí. A la Kiss Me. Kiss Me. ¿Estás seguro, no? Bueno, me seguro no estoy, pero... Al final daré la vuelta. Venga, tiro por ahí. Bueno, te veo en Santo Domingo de la Calzada. ¡Hola! Avísame cuando estés cerca y no me hagas como ayer. A ver, aquí hay un... Mira, aquí hay un cartel que pone Logroño. Bien grande, mira. Buena, Jera. Logroño. Porque ya era circunvalación. Sí, anda, venga. Venga. Hasta luego. Hala, abarcado. Vamos. Pues me he puesto en modo locomotora, tío. Sin mirar cuenta kilómetros, simplemente consumiendo. Me cago en la mar. Que eso de ahí es Santo Domingo de la Calzada. Y ahí termino. Que me queda poco. Igual me quedan 5 o 6 o queda más. Y segunda etapa para la Buchaca. Paulina ya está ahí. Me dijo que estaba en la catedral. Con lo cual tenemos que ir en busca de la catedral de Santo Domingo de la Calzada.
Ojalá que eso sea tu pueblo, ¿sabes lo que te digo? Y San Domingo quede en casa de Dios. Pero bueno, pero veremos. Te vas a salir. Pues la pereza que me dio salir de allí. Y ahora mismo estoy como... Bueno. Tengo que confesar, Tengo que confesar. A falta de 15 o 20 por ahí, tomé un gel de esos nuevos de Nutridobex. Estoy para hacer rodillo ahora mismo, 180 miligramos de cafeína. Voy a subir al campanario y tocar las campanas. Sí, pues. Exagerado. Vine regalado. Regalado, viene, ¿verdad? Sí. Mañana te habrás reventado, eso sí. A ver, maravilla, otra pinchoneta. En 10 kilómetros feo. Oye, que la mentira, lo de hacerlo no me jodas, Vamos a ver, Paula, Pero la gente. No, para ir para abajo, para un parque. De lujo, de maravilla. Mira, 97 kilómetros, 5 horas y media, 1567 positivos. A 17,6 de media. Hoy he volado, tío. Me he ido muy rápido, Sí. Sí. O sea, hemos hecho menos tiempo que ayer, más kilómetros y más desnivel. Mira, cansoso está la perra. Cansoso está. Normal. A ver, ¿qué hago la mar? Ahí me chuches. Vale, maravilla, vamos para Pinchu. Vamos. Nos hemos vendido a Ezcaray, ¿no? Sí. Vale, ojo el área de caravanas que hay, tío. Espera, que cojo a Carla. Flipas, esto hay que enseñarlo, mira, ven. ¡Ay! Baja. Pero está muy alta. Está muy alta, Mira cómo molan, tío, las todas las parcelinas. Con jardinín por el medio. Con banquinos y demás. Servicios de agua limpia, grises y negras. Todo gratis, Y... para ahí hay más merenderos y creo que están haciendo como parrillas y la de Dios. Está súper guapo, tío. Pero súper bonito. Este es un ejemplo, Ya podemos tener una en la corredoria así, No podíamos, En la corredoria, una así, A ver si el Ayuntamiento de Oviedo escucha. ¡Cantelli! ¡Cantelli! ¡Un área, Cantelli! ¡Un área como esta, Cantelli! ¡Cago en Ross! Venga, a ver. ¡Oh! Sube, espera, te la mando para subir. Hay que poner el escalón eléctrico ese, Ven, pasa para allí. Y... bueno, estamos haciendo la cena ya, ¿vale? Voy a poner la carne para allá. Eso. Estamos haciendo la cena y estamos haciendo aquí, unas patatinas al horno. No huelen, la verdad. Sí, sí. ¿Dónde vas tú? Mira, quiero ir a oler las patatinas. Son patatas cocidas, aplastadinas y con especies. Y las patatas cocidas es la primera vez que las compramos de bote. Versión muy healthy y más rápido para... al horno. Y luego tenemos un poquitín de lomo, una ensaladina y a la vez picando un poquitín de quesín con unos crackers. Maravilloso, Correcto, tengo hambre. Claro. ¿Tienes hambre? Sí. Yo también, tío. Hoy es temprano, son las 8, 8 y 10. O sea, para cenar, horario alemán. Y pues para la cama pronto. Pues que no comimos. Ya, es lo que pasa cuando no comes, correcto. Eso es. Y metes una paliza por ahí de papilores, si vemos. Pues ahora, a cenar rápido. Y ir para la cama pronto. Despedimos segundo episodio del Camino de Santiago, la segunda etapa, pichurra. Mañana va a ser, en el siguiente episodio va a ser la última etapa que duerma la pinchueta y luego la pinchueta se va. Madre mía. Madre mía. Qué cosa más. Qué pena me da. Qué pena me da. Bueno, mañana tenemos una etapa más larga, casi 120 kilómetros, 112 por ahí, y más de 2.000 metros de desnivel positivo. Yo te digo, hay que atizar patates y hay que descansar, que la cosa de mañana pinta ambas dos. Sí, venga, tres también, un abrazo, adiós amigos, chao. En el siguiente episodio arrancaremos con la tercera etapa del Camino de Santiago, donde descubriremos un pueblo precioso. Quedaremos flipando con la Catedral de Burgos y acabaremos la etapa con un single track a fuego. No te pierdas el próximo capítulo y recuerda suscribirte.